no sé, pero se ve muchísimo mejor. Como lo esperaba, no había absolutamente nada de cositas de así de Navidad para decorar. Y les voy a mostrar unas compritas que hice el fin de semana, un poquito como compritas nerviosas por todo el tema del cambio de gobierno. Compremos las cosas que necesitamos comprar porque es ahora o nunca, mi amor, antes que todo aumente. Y una de las primeras cosas que compré fueron unas almohadas Intelligent. Compré dos, una para mi mamá y una para mí. Open it because I want to try it so bad. Lo que yo sé es que el olor a esto, yo sabía. No tengo que ponerla afuera para que agarre aire, porque huele muy feo. Vamos a probarla. Mi segundo autorregalo de Navidad me lo compré por la página web de Get the Look porque había tres cuotas sin intereses. Almohadas a tres cuotas sin intereses, labial a tres cuotas sin intereses. Así es como se vive aquí, en este país. Este labial, súper viral en TikTok. Y bueno, una cae, pues, ¿me entiendes? Una cae. Me quería comprar como cuatro y dije, no, para. Cómprate uno, pruébalo. Y si sobrepasa tus expectativas, te compras más. No puedo creerlo. Y este me lo compré en el color Wicked. Creo que quedan así un rato. Bueno, el color, vamos. ¡Ay, Dios! Me voy a meter en la página a comprar más. Miren, otro de mis autorregalos que me di este año, estoy pasada. Pero bueno. Es un tipo vestido camisola, así de lino. Y me encanta. Es muy cute. Tal vez me lo ponga para el 31. I'm not sure yet. Thank you.
El día que fue ahí sí compré estas cestitas porque desde hace mucho tiempo quiero organizar eso. Aquí no cabe un alma. ¡Oh, desastre! Horrible. Bueno, esto lo vamos a cambiar ya. Tanto en hacer esto, no sé, pero se ve muchísimo mejor. Uy, ¿qué tal? Esta semana para mí ha sido un poquito, porque desde que llegué del viaje del norte, la lavadora del edificio ha estado dañada y llevan como 3 semanas, creo, más o menos. ¿Saben cuando se les junta ropa, toallas, sábanas, cubrecamas? Los pañitos de la cocina, o sea, tengo hasta mi alma, necesito meterla en la lavadora para lavarla, mis pensamientos, o sea, tengo que lavar tanto. Y entonces, el hecho de no tener, que yo, no es el fin del mundo, pero es como que, ay, dale, tengo la oportunidad de salir de esas cosas teniendo la lavadora en el edificio y no está funcionando, entonces me tocó ir a casa de mi primo ayer para lavar algo de ropa. Esta mañana me tocó llevar más ropa a la lavandería, que no me gusta hacer eso, pero bueno. ¿Cómo dice el dicho? En momentos desesperados. ¡Uy! Cada vez que quiero decir un dicho nunca me acuerdo cómo es. Bueno, hay un dicho que es como que en momentos desesperantes, en momentos difíciles, acciones. Bueno, si te lo sabes, déjame en los comentarios. Yo sé que hay un dicho que es así, parecido. Pero bueno, necesito resolver. Resolvamos. ¡Resolvamos! Pero entonces, me queda todavía sábanas, edredón, me quedan unas mantas. Que no es que las voy a usar, pero las necesito lavar para guardarlas porque ya está llegando el calor. Y necesito, lo más importante, porque yo no puedo recibir la Navidad así, es lavar las fundas del sofá. Porque mi sofá, de nuevo, pasó a ser blanco, a ser amarillo. Entonces, eso a mí me genera discomfort. Entonces, tengo que ver de aquí al domingo dónde lo lavo. A casa de quién voy a lavar. Esta ha sido mi semana, aparte de trabajo, gracias. Pero en otro orden de ideas, adivinen qué hizo ella. Adivinen qué hizo ella, ella que está tratando de saldar deudas. Se endeudó más. Porque yo dije, vamos a ver qué tal le va este labial. Me encantó todo. Y dije, por supuesto, que no necesito un color, necesito varios. Vi muchos TikToks de los colores, a ver cómo le quedaban a mujeres en pieles más oscuras. Y decidí comprarme dos más. Sí sabe. Sí sabe. El Nur. ¿Cómo hace para que quede así y no se transfiera? Pero ahora este, a ver ahora. El olor de esto. Amo. Me encantó. Me encanta cuando compro cosas y me sirven. O sea, como que son compras buenas. Amo. A ver, ¿quién te aguanta así? Si gusta. Hoy es 26 de diciembre. Yo quise hacer este video con la temática de prepping para Christmas y a mí se me olvidó, mi amor, grabar 24 y 25 de diciembre. Así que
¡Feliz Navidad! Se me olvidó. Y bueno, el 25 tampoco fue que hice mucho. Estuve todo el día echado viendo una K-drama espectacular. Y bueno, nada. Se me olvidó por completo. Espero que hayan tenido unas navidades muy lindas con sus personas más queridas, más allegadas, que les hayan traído muchos regalitos. You know what I mean, right? Bueno, para terminar el video, les quería mostrar mi último regalo, autorregalo de Navidad. Mi amor, todos mis regalos fueron muy de treintañera, ¿ok? Porque miren esto. Masajeador cervical. Sí, señor. Yo lo voy a probar ya. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ya, porque ve que yo... yo no puedo creer que esto sea mi regalo de Navidad de este año. De mí para mí. Una almohada para la cervical. Un masajeador. Bueno, ya te vieron los demás. Un masajeador para la cervical. I don't know. How does this? Ok. Aquí están los botones. I'm gonna try this right now. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Para el auto! El auto todavía está en el concesionario, mi amor. Pero gracias. Manifesting, claro que sí. Oh my God. ¡Oh my God! ¿Por qué tú me tienes tan emocionada? I don't know. Oh my goodness. Ouch. Vamos a ponerlo más potente. Bueno, y con esta hermosa toma de mí disfrutando de mi regalo, mi autorregalo de Navidad, yo creo que voy a dejar este video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos en el próximo video. Que no sé cuándo será. Tal vez pronto, tal vez no tan pronto. Pero bueno, nos vemos en un próximo video.